Bueno, vamos a jugar ahora un deck de Hanlock. Los que recuerdan a los Hanlock anteriores, estos decks lo que buscan principalmente es robar hasta poder meter al gigante en early game. Lo que busca primeramente pues es el gigante de la montaña o el dragón, el Drake, y con el Chambler copiar los stats del minion. Entonces esperamos que salga ahorita. Que me salen los dos taunts. Pues que puedo meter a este junto con este y tirar un taunt, aunque el taunt no me gusta mucho. Shadow Vision. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que sí. No quiero tirar estos para no dejarlo robar, porque ahorita puedo traer al minion simplemente. Lo otro es que le tire una palabra, me pegue y luego lo cure. Algo de 5. Ok. Está el Hidden Mountain. La pregunta es, ¿tiene palabra muerta o no? Si no la tiene, puedo tirar el Chambler y copiar los stats del gigante. No va. Yo creo que le copio los stats de todas maneras ahorita. Así. Puedo tirar el siguiente Chambler y copiar los stats del 8-6. Si tiene la poción de dragón, no tiene como barrer. Silence, ok. Veamos. Son 2. 1, 2, 3, 4. No, es que no da. Tengo que traerlo sí o sí o sí. Voy a dejar el demonio en campo. ¿Qué clase de qué es? No tengo ni idea. Spirit Slash. Puedo pegar y tirar el Mortal Coil. Pego. Tira Mortal Coil. Vamos a jalar otra para tirar el Drake rusteado. Un 4-9. Si le copio con Chambler, no va a poder matarlo porque 4, como todos saben, es la perdición de sacerdote. El pin se hace siempre al principio, yo cometo un error ahí al hacerlo al final. Para que sepan, pin siempre es al principio del turno si lo vas a hacer. Es que puedo tirar el Elise. Es que me gustaría tirarla. Lo voy a robar. Voy a tirar esto. Voy a ir a la cara, supongo. Ahorita puedo tirar la poción para hacerlos todos débiles. Y luego tirar la otra poción para matarlos a todos. Algo de 10. Anduin. Supongo que es el pin aquí. A menos que tenga para tirar otra carta. Sí.
The end is coming. 4, 5, 6, 7. Se puede tirar este junto con Talmas. Puede tirar una poción de dragón. Puede hacer pin. Bueno, no lo hizo. Sí, se lo va a robar, ¿no? Otra pin. Poción de dragón. Speed Slash. Pin aquí, supongo. O pin aquí. Pina la cara, ok. Pina la cara, no. Pina la cara de nuevo. Es que puedo matarlo o puedo tirar esto. Voy a tirar estos dos y ir a la cara. No estoy seguro si tengo el suficiente daño para ganarme ya en ese turno. Pin. Wow, creo que perdí. Eso es OTK cuando tira esta cosa. Yay. Bueno, qué mala suerte. Está un poco de moda el deck de sacerdote Kazakus de esta manera. Porque permite eso. Permite tirar muchas veces el poder de héroe y hacer mucho daño. Esa removiendo minions o yendo a la cara y haciendo pues bastante daño. Otro sacerdote. No es el mismo. Okay. Vamos a ir por las cartas rápido. Doomsayer. Yay, tengo el gigante y el Chambler en mano. Tap, 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 tap. Wow, los dos gigantes en mano. La verdad, este es el sueño que todos desean con este deck. Tener estas dos cartas en mano. ¿Por qué? Porque permite ser High Mountain, Chambler, High Mountain. Es mucho, mucho valor. Por ejemplo, aquí se tira. El problema va a ser si tira Barnes y le trae el Taunt que mata al minion. Ese es el problema. No lo hace. For the Dream. Es que está difícil. Va a tirar moneda y va a tirar el... se llama esta cosa Silence. Ok, la carta de 6 que trae un minion al campo, que traiga Bounce por favor. Ok, esa era. Si puedo tirar esto o puedo traerlo así uno por uno, es que no sé realmente qué sea lo mejor. Yo creo que sí. Que de todas maneras me da la opción de haberle gastado mucho daño, o sea, aquí son 11-12. Es mucho daño lo que recibió, y si lo revive va a revivir a Yesera. Pero va a tener que buscar otra carta. Ok, puedo tirar el otro.
no creo que tenga cómo tumbarlos. Eso es lo que principalmente debe buscar el deck, los gigantes y también los Drake. Porque en turno 4 es tirar gigante. Y si tienes Chambler, pues copiar los stats. O si tienes el Drake, también copiar los stats. Y ya tienes un Taunt muy sólido, con mucha salud y pues ataque considerable. Si le copias el Drake, pues va a tener 4 ataque, pero la salud del Drake. O sea, va a tener 2 minions sólidos, 4-9 o 4-8. En caso de meter al gigante, va a tener 2-8. En este caso, pues silenció el Chambler. Y lo dejó como un 1-1, pero de todas maneras no tiene algo para lidiar con todos los minions. La opción ahorita sería tirar su DK, pero creo que no tiene suficiente mana para poderlo hacer. Ok, pega y va a tirar la que hace 5 daño y todo. Ok, estoy a 1 de vida o 1 de daño de ganar. Mortal Coil. Vamos, estoy a 1 de daño de ganar. Ahí está. Ah, es el minion. No. Es que puedo hacerlo así entonces. Chance el Drake. Porque el Drake da la opción de que si tira una poción de dragón, va a sobrevivir. Si tira la magia de Ysera, pues va a morir él, porque le queda una vida. ¿Qué otra cosa puede hacer? Es que tiene que traer los tres minions y no puede. Supongo que está buscando el Taunt. Bueno, el decklist se lo voy a dejar en la descripción del video. Voy a intentar hablar un poco sobre él ahorita y al final. El deck pues trata eso, trata de buscar a los gigantes en early game y el Drake. Si tienes a Chambler, pues mejor para copiar los stats y tener un taunt sólido. Tiene los dos Orador del Chino para remover minions. Tienes también para meter presencia de campo al Happy Goal, que lo puedes utilizar comiendo algunas cartas que te curan a ti la salud. Tienes al Abisal para remover. Y tienes a Gul'dan, al nuevo DK, para llenar campo con los demonios que metiste anteriormente. Que en este caso los Tabit son los dos Voidwalker, los dos Abisales y los dos Dreadlord. Entonces esos serían los targets para Gul'dan, que serían dos Taunts 1-3, 2-6-6 y 2-4-5, que hacen un daño a los minions oponentes. Y aparte pues el pin que da el, bueno, el poder de héroe que tiene el cooldown es bastante bueno. Entonces el link del deck se los voy a dejar en la descripción si les interesa. Si tienen alguna sugerencia para el deck, por ejemplo meterle, yo que sé, Yaraxxus o la legendaria, que si no tienes cartas repetidas pues no entra por obvias razones. Pero si tienen otra sugerencia, pues ya saben que es bienvenida. Y pues hasta aquí voy a dejar el video. Si les late, pues ya saben, pueden probarlo. Hasta luego.